Gevaravios, motum eigi vid vuas det leiti hjelpar fremd. Vermund, verda snaudir. Ef ég fá mig í góðan orkost, þá væri þetta alveg eins að gott að reyða kvistir á móti úfreðamönnum ár. Mattu eiga að setja allt í... Billy tenía razón. La catarata del Kinder es preciosa. ¿Y él dónde estará? Necesito ver con tus ojos, amiga. ¡Cuánto pez delicioso tenemos aquí! Eivor, has encontrado mi guarida. Tendría que estar sorda para no escuchar tu canción. Esos graznidos despertarían a los muertos. ¡Ja, ja, ja!
Las escaramuzas contra los pictos te están pasando factura. Para nada. Cuantas más cicatrices, más puedo fanfarronear. Fíjate en mi padre, un curtido veterano que parece una cabra en un espetón. Teniendo en cuenta su estado, no usaría esa metáfora. A que son unas aguas magníficas. Calmantes y curativas. Un regalo de Freya a los hombres. Billy, tienes que afrontarlo. Tu padre se muere. Cuando parta hacia el Salón de los Caídos, tú tomarás su lugar. Es lo natural. Este norte húmedo sí que me ha pasado factura, Eivor. Cálido para el invierno, gélido para el verano. Dicen que Mercia es más templada, con bosques espesos, colores brillantes y manantiales juguetones. ¿Es así tu asentamiento? Vas a ser el Jarl, Billy. Tu padre lo espera. El pueblo de Nottinghamshire lo espera. Solo quiero empuñar un hacha y sentir el sol en el rostro. Cerveza y aventuras, no la vida de un Jarl. Te enfrentas a una larga tradición. El hijo ocupa el lugar del padre. Ese es el orden natural. Eivor. Además, tengo mis razones para que seas Jarl. El clan del Cuervo necesita amigos en Inglaterra y tú eres uno de ellos. No me necesitas en ese puesto para forjar una alianza. Sigurd y tú sois muy queridos aquí. Tu padre se muere, Billy. Este es el momento de poner orden en tu casa. No es mi casa. Es la casa del clan, y es el clan el que decidirá qué va a pasar ahora. Tienes la oportunidad de acabar en buenos términos con tu padre. Yo no tuve ese lujo. No lo desperdicies. ¡Billy! ¡Billy! ¡Corre! ¿Otro ataque? Es tu padre. No le queda mucho. Ven a la casa comunal. El Jarl Hemin está al borde de la muerte. Tengo que ir para despedirme.
veamos a los dos unidos de nuevo. Como hace tanto tiempo. Me hace sentir joven de nuevo. Aférrate a ese sentimiento y llévalo contigo al Salón de los Caídos. Te has convertido en una gran guerrera, Eivor. Guerrera y líder. Digna de cantos y versos. Tuve muy buenos maestros, Jarl Hemming. Tú entre ellos. Te lo ruego. Que mis lecciones no caigan en el olvido. Enséñalas. La vidente está llegando, padre. Y trae remedios para ti. Curas y hechizos. Te sostuve aquí, Vili. Con mi mano orgullosa, nada más salir del vientre de tu madre. Te vi crecer con tu pelo revuelto, esgrimiendo palos y saltando por el barro, soñando con la gloria. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Y estoy muy orgulloso de lo que llegarás a ser. No importa que yo... Padre. Vili. Debemos preparar el funeral. He de informar a mi clan. Convoca tú a los nobles de este condado. Ya empiezan a llegar los nobles. Trigvi va a necesitar que lo ayudemos. La pira funeraria va a mirar hacia la aldea. Estaremos allí. Sinin, guíame. ¡Ah!
Adelante, Sinin. Una pira digna del Jarl Hemi. El rugido de las llamas anunciará su llegada a los salones. Eivor. Drenger. Sunivia, gracias por venir. Ah, ver viejas amistades siempre me calma el corazón. Vinimos nada más enterarnos. Traemos ofrendas para el Jarl Hemming. Las exequias durarán varios días. ¿Cuándo podremos empezar? La pira ya casi está completa y hemos recibido a todos los invitados. Podemos comenzar en cualquier momento. Bien, una organización perfecta, Trigby. Juré que daría la vida por el Jarl Hemming. No existe nada que no pudiera hacer por él. El Aldin debe celebrarse la semana que viene. Cuando el funeral haya terminado, los nobles del condado nombrarán a Billy Jarl del clan. Suponiendo que estén sobrios tras una semana de bebida y llantos. Será un funeral grandioso. Desde aquí, padre tendrá una vista espléndida de sus tierras. Las llamas llegarán tan alto que se van a poder ver en todo el condado. Buen trabajo, Trigby. Este era su lugar favorito del condado. Supongo que deberíamos empezar. Hay que atender a los invitados. Te buscaré luego, para salvarte de ellos cuando el hidromiel empiece a surtir efecto. Eres un regalo de los dioses. Gracias. Trigby es un pilar de Henthorpe. Mientras no falte él, la ciudad estará en paz. Es un buen hombre. Debo ausentarme un instante, Eivor. Quiero traer una cosa para mi padre. Una ofrenda. ¿De dónde sacaste tiempo para hacerle una ofrenda? Es algo que esperaba haberle regalado en vida. Tendrás que verlo para creerlo. Yo he traído una ofrenda de todo el clan del Cuervo. La dejé en una atalaya al otro lado de Henthorpe. Eres muy amable, gracias. Me encantaría verlo. Debería echar un ojo a la ofrenda. Tiene que ser digna del Jarl Hemming. Noto cierta gravedad en tu mirada, Eivor. ¿Qué te preocupa? Hemming me pidió consejo antes de morir. Quería saber mi opinión acerca del futuro líder de este clan. Es decir, de Billy, ¿no es así? Si se sigue la tradición. Trigby me ha pedido que ayude a la Volva con los sacrificios. Podríamos hablar con ella para que te tranquilice. Es una buena idea, pero prefiero ir sola. Pon centinelas alrededor de la aldea. La ceremonia tiene que ser segura.
Muéstrame qué hay por ahí. Ahora mismo, Jan Hemming, ¿se convertirá Billy en un buen líder? Eres a quien llaman Matalobos y Cuervo de Batalla. Tu fama aumenta con cada luna. Me cuesta tomar la decisión que me encomendó Hemming. Me gustaría que me aconsejases qué debo hacer. Antes de encender la pira, hay que realizar un sacrificio con muchas ovejas a los pies del Jotun durmiente. Sígueme. Venid, criaturas. Vais a servir a los dioses para que reciban a nuestro querido Jarl Hemming con cerveza y los brazos abiertos. ¿Tienes el don de la clarividencia, vidente? ¿Puedes presagiar lo que está por llegar? Veo lo que hay que ver cuando es necesario. Un gran don. Una gran carga. ¿Te consultaba a menudo el Jarl Hemming para contarte sus pesadumbres? Hablábamos a menudo. Y a menudo también se iba con más pesadumbres de las que traía. Le preocupaba el futuro de su clan. ¿Quién sería el próximo Jarl? Habla menos. No sea que las palabras atraigan a espíritus malignos. Como desees. Volva, yo... Tu corazón está inquieto y tu mente nublada. No solo buscas buenas profecías. Busco la sabiduría de los dioses. ¿Quieres saber quién sería el mejor Jarl para el clan? Sí. No es sencillo decidir entre Billy y Trigby. Estamos a la sombra del gigante, del gran guardián de los secretos. Aquí encontrarás una bebida del estridente mar. Asciende por el Jotun durmiente, consume las aguas y medita en su cima. No busques respuestas a tus preguntas. Ellas te encontrarán. Asciende por el durmiente, consume la bebida y medita en la cima. Deja que las respuestas te encuentren.
Estoy en la cima. Si quiero encontrar una respuesta, será mejor que despeje mente y corazón. Hemin, ¿realmente eres tú? En alma, no en cuerpo. ¿Por qué no has llegado al salón de Odín? Llegaré. Cuando las llamas de mi pira ardan, recorreré la senda de madera y humo hasta el salón de los campeones del Padre de Todo. Me alegra volver a verte, Jarl. No consigo tomar la decisión que me encomendaste. No es tarea sencilla elegir a tu sucesor. Uno tiene el cariño de la gente, pero no desea el cargo. El otro es adecuado para el cargo, pero no es querido. Eivor, si no pude aconsejarte en vida, también guardaré silencio ahora que estoy muerto. Olvida los consejos y los argumentos racionales. ¿Qué te dice el corazón? Mi corazón ya no late. No dice nada. No tendría que corresponderme tomar esta decisión. Era tu responsabilidad, Hemin. Tú eras su líder. Sigurd también es tu líder. Pero eso no te impide saciar tu sed de gloria y ansiar su lugar al frente del clan. Yo no busco sustituir a Sigurd. El destino decidió nuestro futuro hace tiempo. Solo seguimos su rumbo. Aún así lo ves venir y lo aceptas de buen grado. ¿Entonces renuncio a mi destino y abandono la senda de la gloria? No. Quiero que mueras en su defensa. No es así como te recuerdo. Me dejaste muy pronto, Jarl Hemin. El destino de tu condado es incierto. Confié en ti para tomar la decisión adecuada. Débil. Ahora serás arqueros. No puedo. Tú me has obligado, Hemin. Yo nunca quise esto. No lo lamentes, Eivor. Me has dado la muerte en combate que no pude tener en vida. Viejo zorro, ¿por eso me has provocado? El Padre de Todo viene a darme la bienvenida a su salón. Tengo que seguirlo. La decisión que tomes será la adecuada. Thank you.
¿Has visto lo que debes hacer? Sí, más que suficiente. ¿Has visto lo que debes hacer? Sí, más que suficiente. Menuda fiesta. Demasiado. Y aún es pronto. Fuego, peleas y hombres empapados en hidromiel. ¡Basta! Esto ya es demasiado. Hemthorpe va a arder antes de encender la pira. ¡Dioses! ¿Le he fallado a Millar? Adiós, Trigby. Haré cuanto pueda para calmar las cosas. Echa un vistazo. ¿Qué locura es esta? ¿Cómo osas brincar al Jarl Hemming con esa porquería? Te he hecho una pregunta, amiga. Ahí dentro hay un sajón idiota que trataba de enviar a Hemming a su cielo en vez de al Valhalla. Y ahora va y cierra la puerta. ¡He hecho lo mejor para su alma inmortal! Yo sí que te voy a dar lo mejor. Calma todo el mundo. Voy a hablar con él y a averiguar sus verdaderas intenciones. ¡Tan miserable! ¡Saca de ahí a ese canalla! La gente está muy enfadada. ¡Dejadme en paz! ¡No hice nada malo! Va a ser mejor que salgas de aquí, ahora que todavía puedes andar. Sí, sí, me voy. No me hagas daño, por favor. Hay una llave ahí. Si abres la puerta, saldré fuera contigo. ¡Tienes la llave! ¡Pues úsala! ¡Saca de ahí a ese canalla! ¡Pagarás por lo que has hecho, profanador! ¡Basta ya! Deja que hable y que se explique. ¡Yo quería a Hemming! ¡Lo juro! Pretendía que volase libre por el reino de Dios. ¿Y por eso has mojado su cuerpo con tu sucia agua? ¿Es agua bendita de los cristianos? ¡Por supuesto! Lo he consagrado en el nombre del Señor.
Callaos de una vez los dos. Ya está bien, dejaos de estupideces. Vamos, largaos. ¡Gasona! Ayúdame, sé mis ojos. Quiero ver. ¿Qué es ese boda del que hablas? Un obsequio inestimable y digno de los labios de un jarl. ¡Date prisa! ¡Arde! ¡Fuego! ¡Ayuda! ¡Salva el boda! ¡Va a arder! ¡Por favor, salva el boda! ¡Te lo ruego! ¡Es mi obsequio para el funeral! ¡El honor de mi familia está en fuego! ¡Fuego! ¡Ayuda! ¡Salva el boda! ¡Va a arder! Si este es tu boda, he conseguido salvarlo de las llamas. Te has enfrentado al calor de Surter. El boda es una bebida muy fuerte elaborada con granos de la Rus de Kiev. Llena tu cuerno y pruébalo. ¡Tierra! ¡Fuego! Beber un poco nunca hace daño. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. ¿Qué ves, Sinin? No los vi llegar. No miré para abajo. No los vi llegar. Gracias. Me has salvado la vida. Cuando te despejes, no vuelvas a acercarte a Gallos. Parece que las cosas se han calmado un poco. Iré a decírselo a Trigby. Oh,
He calmado las penas de los invitados todo lo que he podido. Lloran su muerte, como cabía esperar, pero gracias. ¿Y tú cómo estás, viejo amigo? Lamento su muerte más que la mayoría. Hemin estaría muy orgulloso de lo que has logrado y de todo lo que has hecho por él. Eso espero. Esta pena pasará a Trigby. Dale tiempo. Sí, pasará.